Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, nuevamente volvemos a ETC2 y hoy vamos a estar viajando en un nuevo mapa, en el mapa Amazonas. Así que bueno, los links de descarga van a estar en la descripción del video para que ustedes lo puedan estar bajando. Y bueno, prueben el mapa, es un mapa totalmente free, no es pago. Yo nunca lo he visto, creo que fue lanzado ahora. Así que bueno, vamos a estar haciendo algunos kilómetros que otro para explorar y variar un poco el contenido, ¿verdad? Les voy a mostrar un poquito el mapa. Como verán, es bastante grande, hay bastante para recorrer. Estamos en Capiranga, vamos a ir hasta Novo Airao. Son 132 kilómetros y 2 horas 8 minutos de viaje. Esta vez estamos con un Scania 164G, que ahí como verán, él está con su presión neumática. ¿Tá? Es un conjunto que va a estar en la descripción del video, junto a los links, para que ustedes los puedan estar descargando también. Con la letra O, encienden los camineros acá adelante y encienden las marías acá atrás y la luz del babero. El grané es un tres ejes que también levanta el eje. Así que bueno, va a estar en la descripción del video todos los links y los def. También hay un def para que, como reemplaza la aerodynamic, voy a estar dejando un def para que desaparezca más rápida la carga. Y bueno, a ver si levanta. Ahí levantó. Sí, bueno, vamos a arrancar nuestro viaje. Vamos a ver cómo nos va. Estamos con unas 23 toneladas. Epa. Gracias. Bueno, ya nos encontramos con esto acá. Vamos a ver. Intentar pasar por afuera. Epa. Vamos. Vamos. No quiero generarle daño porque ya está abajo y con su presión neumática más bajo todavía. Prefiero pasarlo más o menos medio por afuera, ya que tiene una pinta que eso. Verán cómo salta, ¿no? Y bueno, aquí nos vamos a guiar, mano derecha. Estuvimos medio ausentes de Euro ya hace como una semana y pico, por un motivo que, bueno, en mi trabajo empezó lo que vendría a ser la temporada. Entonces, bueno, hay mucho trabajo. Y el camión, obviamente, ¿no? Se trabaja pila. Entonces, bueno, hacer temporada, el tema de los repartos y eso está bastante a full. Hoy estamos a lunes, hoy, por ejemplo. Hoy no tuve que ir. Así que aprovecho, voy a aprovechar para dejar varios videos grabados de Euro para que ustedes tengan toda la semana. Y no me pase eso de que el canal quede parado tantos días, ¿verdad? Si bien voy a estar mezclando con algún otro contenido, pero por lo menos voy a dejar todo lo que es Euro grabado para toda la semana con varios mods para que ustedes puedan estar descargando y tengan video toda la semana, porque ya a partir de mañana martes me toca arrancar a trabajar y recién voy a descansar recién el día domingo. Entonces, bueno, son muchos días sin estar grabando nada para ustedes. Entonces, bueno, para que no pase eso de dejar el canal parado, voy a dejar varios videos grabados y bueno, voy a alternar algo de MTA, que esos son videos rápidos de hacer. Eso lo puedo grabar en cualquier noche con mis amigos, bueno, pero lo principal es esto, que a mí me interesa que haya bastante Euro y algo de América también. Como les dije, no va a ser un viaje muy largo, pero va a estar dando para que nosotros empecemos a explorar un poco el mapa y veamos de cómo es, que en qué se basa, ¿no? Supuestamente esto es lo que son las Amazonas, el lado brasilero, pero bueno, vamos a ver si se parecen a algo o no. Está bastante, los primeros kilómetros que venimos haciendo, está bastante lindo. Así que, bueno, solo el motivo de ver, ¿no? Recorrer y ver.
Como notarán que el mapa, obviamente, a lo que no explore nada, obviamente a medida que vamos circulando, él va a ir cargando el mapa, entonces por eso puede ser que vean de repente el fondo blanco y les aparezca de repente todo el paisaje y eso. Por un motivo que no explore nada, lo estoy explorando junto con ustedes, justamente para, bueno, para dar las impresiones de este mapa, ¿no? Yo considero todos estos mods funcionan a la 1.30 también, estoy muy seguro. O sea, hay mods que he probado porque me actualicé para ver el escaño nuevo y sí funcionan. Lo único que está teniendo conflicto son los mapas. Después el resto todo funciona. Porque al venir la expansión esa al nuevo DLC, los mapas están en conflicto, por eso hay mapas que dejaron de funcionar. Pero un solo motivo que lo actualicen, por ejemplo, el mapa Rotas Brasil fue actualizado. Yo aún no lo usé porque... ¡Opa! Aún no lo usé porque... Me quedé al lado 1.28 por un motivo que el resto de los mapas funcionan ahí aún. Pero luego que sean actualizados, cuando salga la versión oficial de la 1.30, ahí bueno, me voy a estar pasando por ahí. Y bueno, obviamente no voy a seguir trayendo Rotas Brasil, que quedó muy bien optimizado ahora. Se está jugando muy bueno. Entonces bueno, hay muchas cosas para hacer en ese mapa y mucho contenido por traerles. Está complicada la situación, ¿eh? Me ha parecido un mapa El Dorado, una cosa así. Y al tener suspensión neumática, él como que trabaja más distinto, pica de otra manera, la suspensión trabaja de otra manera, no sé por qué. Van quedando 53 kilómetros, ya estamos ahí nomás. Pesado, se nota los repechos, se queda, pero bueno, también lo venimos trabajando bien bajo vuelta, ¿no? 1500 vueltas ahí, cambio y cambio.
Está bravo el tema, ¿eh? Complicada la ruta por un camión así. Igual es una onda, una tierra. No sé si es como una tierra bien. No es colorada, otra copa. Tiene más color de arena que tierra. Antenas parecieran que se fueran a quebrar, ¿eh? Después no me digan que no son animadas. Prácticamente van a tocar el piso. Tenemos una concesionaria y ve como en izquierda un galpón a mano derecha, una vendría a ser tipo una Petrobras, una cosa así. Camiones ahí parados. Plena ciudad, bastante. Esta parte está bastante optimizado porque no es un mapa pesado, no da lag. Yo dentro de la ciudad en este momento tengo 85, 90 FPS más o menos. Estoy con todos los gráficos al mango, todo ultra. No es un mapa pesado, la verdad que creo que lo van a poder correr en cualquier PC. Bueno, pronto. Una hermana ahí. Apagamos las luces.
Vamos a apagar el camión. Y bueno, al fin llegamos. Primer viaje. Salió todo perfecto. La verdad que el mapa está bastante lindo. Así que da para jugar, para que se puedan divertir bien. Tienen muchos kilómetros para recorrer. No es un mapa pesado. Así que bueno, como les dije, todos los links y créditos del camión, mapa, todo va a estar todo en la descripción para que ustedes lo puedan estar bajando. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que os haya gustado. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.